garbinek du hain hitza, ezagutzen dugu denok epaile bezala, nik uste dut beti hori iruditu zait neri behintzat, bere arazo sozialetaz, arazo sozialetaz, bere kezka azaldu duen emakume badala, ba, zuk dako zuen hitza. Euskarrik asko, ba, mila esker Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza politika eta kultura sailari, halako gonbidea luxuzko gonbidea luzatzeagatik. Nik esan nion Amaiari, Amaia jarri zan irekin harremanetan, esan nion behar badan irekin konfundituta zebiltzala, eta ez naizela inolaz ere honetan aditua, eta herritar arrunta naizela, behar bada iztuna eta konprometitua hainbat gaitan, baino besterik ez. Beraz, plazerra handia eta ore handia da, nire bi maikide hauekin iluntze hau konpartitzea, baita ona hurbildu zareten guztiokin eta alere barkamena eskatzen dizuet, behar bada egingo dudan ekarpen eskasa dela eta. Ya avisé yo a la organización que agradecidísima estaba la invitación, al honor y al placer que estar hoy aquí me iba a suponer, pero que yo de esto pues solo sé lo que sabe cualquier ciudadana, cualquier ciudadano que a que se le plantee hablar de estas cosas y se le brinde la oportunidad. Voy a conectar con la última alusión que ha hecho Javier a los foros de convivencia. Yo participo en el Tolosako Bizikidetza Taldea, somos 13 compañeras, compañeros, y conecto con eso en lo que entiendo que es el patrimonio. Yo para empezar a arrancar con este tema, pues acudí al diccionario a ver lo que era el patrimonio, lo que era la cultura. En las dos cosas se hacía apelación a la historia, al pasado, a lo que nos han transmitido nuestros antepasados, y yo quería completar, y lo ha dicho ya Javier, también era una idea que yo tenía, el patrimonio cultural, desde luego lo recibimos, pero también lo creamos. Somos responsables de seguir creando cultura, de seguir creando convivencia y, por lo tanto, de poner nuestro pozo en la transmisión a las demás, a quienes vienen detrás. Y en ese sentido, este tipo de foros, por lo menos en lo que a mí respecta y mi participación y las personas que conmigo están, participamos de la responsabilidad de seguir creando patrimonio, en este caso patrimonio de paz, y de transmitirlo desde nuestra responsabilidad a quienes vienen detrás. En fin, hemos escuchado ahí, todos podemos tener una idea de lo que es la cultura y de lo que es el patrimonio, pero en cuanto a lo que es la cultura, yo resumiría que cultura es lo que nos hace personas, lo que nos hace compartir con las demás personas, con los grupos que nos rodean, en el tiempo en que vivimos, en el lugar en el que estamos, que nos lleva a pensar también compartidamente, a reír, a llorar y a entender también a nuestros padres y también entender a nuestros hijos. Yo creo que eso es, en mi opinión, lo que para mí es la cultura. Mi cultura es lo que al final me rodea y me hace conectarme en el mismo plano, contemporáneamente a lo que me rodea y también comprender a los de antes y comprender a los de después. El patrimonio cultural es importante recibirlo, tomarlo, crearlo, transmitirlo, pero es también muy importante cómo se consigue, cómo se recoge, cómo se va creando, cómo se va guardando y cómo se va transmitiendo. La manera de hacer cultura, de recibir, la actitud en la recepción, en la creación y en la transmisión, eso creo que también forma parte del patrimonio cultural. Eso también, a su vez, en mi opinión, es cultura. Y creo que es un proceso inacabado para cada uno. Es un proceso rico y es un gran placer hacer patrimonio, hacer cultura, porque es un placer que nos permite oír música, historias, crear, tocar, ver colores, ver, en fin, oír otros planteamientos y un montón de cosas.
Creo que vamos a coincidir en algunos aspectos y también yo coincido y los tenía pensados con algunas de las cosas que he escuchado ya, tanto a Javier como en el vídeo que se nos ha proyectado. Yo voy a tratar de transmitiros desde mi posición humilde y pequeña, que es para mí la cultura o cuál es el patrimonio cultural que a mí me hace persona, que a mí me hace Garbiñe Birrun, si fuera Pedro Echeverría, pues sería Pedro Echeverría, ¿de acuerdo? Lo que a mí me hace cultura, me hace persona. En primer lugar, me hace persona porque me conecta con la historia de la humanidad y con todas las personas que han pasado, que han sufrido y que no han sufrido, y las que van a venir, las que van a sufrir. Creo que en mi patrimonio está, en primer lugar, la necesidad de tener algunas verdades comunes, compartir verdades con otras personas. Y en este espacio y en este tiempo en el que estoy, creo que solo encuentro una verdad universal que comparto, que es la verdad de los derechos humanos. Creo que ese es un patrimonio cultural innegable, logrado con el sufrimiento de millones y millones y millones de seres humanos, irrenunciable y, desde luego, una bandera a defender cada día. Creo que es el patrimonio de la igualdad, el que a mí como mujer me permite hoy, por ejemplo, estar aquí, que a lo mejor en otra época no habría sido posible. Es el patrimonio que permite considerar a todas las personas dignas y que permite hoy reconocer la diversidad, la pluralidad, el colorido de las pieles, de las músicas, de todo, como un valor y no como algo a combatir, como ha ocurrido en algunos momentos del pasado. Y dentro de esa gran verdad que para mí son los derechos humanos estaría la justicia, pero no quiero dar la chapa con esto, porque bien, la justicia también como un valor, la justicia sobre todo penal como manera de resolver y de afrontar qué hacemos con las personas que se enfrentan al colectivo, que hacen daño al grupo o que hacen daño al resto de las personas. ¿Cómo gestionamos eso? Creo que hoy eso, aunque sigue teniendo que avanzarse mucho, la manera de resolver estas cuestiones, la manera de la justicia con garantías hoy, es un valor patrimonial, cultural, a defender, poso y resultado de muchos siglos, de mucho sufrimiento, pero también de muchas visiones, de muchas reflexiones y, por lo tanto, de mucho convencimiento. Simplemente es una constatación que hoy es difícil ver un noticiario o escuchar o leer unas noticias sin que las garantías penales, la presunción de inocencia, etcétera, aparezcan. Están ahí. Son un logro, son patrimonio personal y patrimonio colectivo universal que creo que tenemos que mantener. Por lo tanto, derechos humanos y justicia como primer valor. Pero voy a descender a otro tipo de valores también, que son los que a mí me hacen, como digo, me hacen persona y me hacen persona social. Creo que la cultura es hacer sociedad, hacer relación, no hacer personas aisladas, personas sin conexión con las demás. Y creo que la conexión y la relación de las personas con el grupo es lo que al final nos hace la cultura, la pluralidad, el enriquecimiento. Y yo cada vez soy más consciente de que en grupo, con otras personas, mis cualidades, que alguna tengo, las de Javier, las de Juan José María, las de tal, se van poniendo en el cesto y al final resulta un cesto riquísimo, muchísimo más rico en todos los sentidos que el cesto que llevaba yo al principio sola. Y en esa relación con el grupo, desde luego, la lengua, las lenguas, y son un instrumento absolutamente esencial, irrenunciable e imprescindible. La lengua es lo que al final
nos permite comunicar nuestro amor, nuestra piedad, nuestro poder, en fin, nuestra relación con las demás personas y, en este caso, en nuestro país, bueno, pues como especificidad tan propia, pues el euskera, pero no solo, el castellano también forma parte de mi patrimonio cultural y me hace a mí Garbiñe Biurrun que me relaciono con un montón de personas, el inglés mucho menos, el francés menos, pero bueno, todo lo que me permite comunicarme, eso también forma parte de mi persona y, forma parte de mi patrimonio cultural. Y en ese sentido, las lenguas que permiten a otros seres humanos comunicarse con el grupo, con sus hijas, con sus hijos, con sus padres, con sus amistades, aunque no conozcamos ni siquiera que existen. Yo no sé ni que existen, bueno, no sé cuántas lenguas sabré nombrar en el mundo, seguramente ni un 10%, no sé, poquísimas. Pues todas esas lenguas, aunque yo no las conozca y aunque no sepa que existen, creo que forman parte, por el hecho de estar y de permitir a la gente comunicarse, forman parte también de mi patrimonio cultural y están todas encarnadas en mi lengua o en mis lenguas. Y en ese sentido quería también cantar a las lenguas. Y a veces hablamos hablando y a veces hablamos cantando. O cantamos hablando. Y entonces también yo quería hacer un apartado, dedicarle a la música, un apartado también como elemento de relación. Yo, que soy de Tolosa, ya se ha dicho aquí y lo iba a decir, mi mundo está muy construido también desde mi pertenencia a esa comunidad, al grupo, a Tolosa, y quería hacer apelación al menos a tres episodios musicales, culturales, que me enriquecen y que enriquecen también mi comprensión del mundo, no solo de Tolosa, sino también del mundo. Yo creo que la comprensión de lo pequeño, si comprendemos lo pequeño, al final comprendemos también lo grande, comprendemos el resto del mundo, porque al final nos pasan cosas bastante parecidas y sentimos cosas bastante parecidas. Y como decía yo, que soy de Tolosa, yo tengo que hacer una apelación a la música de Iñauteriak, de Carnavales, porque es una música absolutamente universal. Es una música que cuando la escuchamos podemos reír, podemos llorar. Nos conecta con el pasado, con las gentes que también las han saltado, bailado, nos conecta con el futuro porque se sigue bailando, cantando y nos conecta con el resto del mundo. La música de Carnaval de Tolosa no solamente es la callejera clásica de la charanga, también ahora la tocan pues, grupos de música, digamos, culta, entre comillas, sí, pero también tenemos habaneras, tenemos polcas, tenemos valses en Tolosa, en carnavales, y eso hace que también nos sintamos universales y entendamos otra manera de ver el mundo y de ver la música. Quería apelar a Felipe Gorriti como músico navarro de Huarte Araquil, pero que estuvo en Tolosa, que creó unas maravillosas músicas sacras mayormente, entre ellas una muy conocida como el Agur Jesús Enama, pero no solo, y que forma parte del patrimonio cultural de mi pueblo y más que mi pueblo, porque al final escuchar a Gorriti pues, permite también entender pues otros tiempos, otras músicas, otros estilos y otras maneras de estar en el mundo. Estamos en unas fechas muy concretas y el próximo día 24, el próximo miércoles, a las 8 de la tarde en Tolosa saldrá la banda de la Plaza Gorriti. Y ahí habrá también, y yo estaré, un montón de gente detrás de la banda, con el Abenduko Illaren, iremos a la plaza del ayuntamiento y se cantará el Mesías Sarritan y estaremos ahí personas, habrá mucha gente religiosa, otras que no lo somos, y habrá una comunidad cantando una música en una fecha, pero que bien podría ser el día de carnaval, del domingo de carnaval, cantando la Diana. Por lo tanto, la música creo que nos une muchísimo. Y tengo que reivindicar también otras músicas, la música de mis hijos, la música de nuestros hijos, que me cuesta entender a veces, pero que quiero entender y como quiero entender, pues termino por entender. Yo tengo un hijo, por ejemplo, que canta reggae, hip hop y rap y el otro que anda más o menos detrás de él. Y eso también al final, porque son mis hijos, pero aunque fueran los vuestros, intentáramos entender qué quieren transmitir y por qué lo hacen de esa manera, hablando, corriendo, deprisa, con esas canciones, con esa
letra inmensa que casi mete en una novela en tres minutos y con esa música, eso también forma hoy parte de mi patrimonio. Y la música efectivamente es un patrimonio inmenso. Yo he participado este verano en un programa que hacía Arantxa Iturbe de Bihotzeko Fonoteka. Había que escoger 10 canciones que representaran, bueno, en fin, que cada uno quisiera la vida, en fin. A mí me costó Dios y ayuda poder escoger 10 músicas. Y al final fueron 10 músicas variadísimas, de todos los estilos, porque todos los estilos, todas las músicas son las mías, aunque no las comprenda, pero puedo comprender a quien entiende o disfruta de una música, la que sea. Tenía también reflejado, en cuanto a lo que es la lengua, la música y la conexión con la colectividad, la versolaritza. Yo creo que sin duda es uno de los elementos que a este pueblo nos identifican, como pueblo, como grupo. Esa manera de estar, esa manera de saber responder a las preocupaciones que un grupo humano tiene en cada momento. Eso, en mi opinión, es la gran riqueza del versolarismo, aparte de la habilidad, etcétera, pero como riqueza la respuesta a esas quejas, a esas preocupaciones, a esas demandas sociales de respuesta de algunas personas. Y quería terminar con dos cositas. Con la reivindicación de la cotidianeidad, de lo sencillo, de lo simple, como patrimonio cultural. Yo sé que la cocina es maravillosa y que los cocineros, todos hombres que han recibido los tambores mayores y las estrellas y no sé qué, son todos hombres. Y también casi todos son hombres los modistos que gestionan y que diseñan y tienen museos y tienen no sé qué. Prácticamente todos son hombres. Pero quienes han cosido, quienes han cocinado, quienes hacen los odolquis de Beasain, los mondejus de Lazcao, las alubias de Tolosa, me da igual, lo que sea, son las personas, mujeres u hombres, me da igual, hoy, que están en las casas, que se dedican a lo simple, que se dedican a lo sencillo, que cosen, que arreglan el bajo, el dobladillo, y esa cotidianeidad creo que también es nuestro patrimonio cultural, por lo menos es el mío como persona. Y la última cotidianeidad que quería reivindicar, también en unos momentos muy complicados, porque, vamos, complicado relativamente, porque no son los tiempos, quería reivindicar también como manera de estar en el mundo y de relacionarnos, a mí por lo menos siempre me ha servido para comunicarme con las personas, con personas a las que puedo no ver en tiempo, pero que un día coincido con ellas, con las que hablo, que me entero de lo que pasa en su casa, en ellas o en el pueblo, es el poteo. El poteo como acto cultural, como acto social, ese poteo de pie del movimiento, no encerrado en mi local, en mi cafetería, en mi sociedad, en mi no sé qué. Ese acto de comunicación que para mí sigue siendo, como digo, bastante útil. En definitiva, mi patrimonio cultural es lo pequeño, lo diverso, pero sobre todo eso, lo diverso, lo plural, lo que completa tantísimas y tantísimas cosas que a mí me faltan y me van a faltar siempre. Eskerrik asko.